Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más al canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, me regales un like si te gustan mis videos. Bueno, aquí les traigo esta compra que fui a realizar en la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron el día domingo y terminan mañana sábado. Yo me fui a realizar esta oferta del Scott que está, gasta $20 y recibe $5 en ExtraBook. Así que yo me fui por estas servilletas. También aquí lo que quise hacer fue agarrar tres paquetes porque yo tenía un rain check de gasta $30 de la semana pasada, no, hace como 2 semanas, no me acuerdo, de un rain check que dice gasta $30 y recibe $10 en extra book. Entonces lo que yo quise hacer es cambiar el rain check, a ver si me daban los $10 más aparte los $5 de la oferta de esta semana. Entonces yo tenía mis cuentas de cómo me iba a quedar esa oferta. Entonces 10.49 por tres paquetes de papel me da un total de 31.47. Aquí yo usé dos cupones de la caja roja, una de 4 en 12 y otro de 3 en 10. Después de esos cupones, mi total baja a 24.47. Me toca pagar 24.47, pero según me iban a regresar $10 del rain check más $5 de la oferta de esta semana. Así que al final esta compra me debió de haber quedado por $9.47. O cada uno a $3 con 15 centavos. Son tres paquetes lo que agarré, nomás que aquí nada más les puse dos paquetes porque no caben. Entonces según así era como me iba a quedar esta oferta, pero como no me funcionó, entonces les voy a explicar cómo fue que me quedó esta oferta. Aquí en esta compra nomás me regresaron $5 de, se me imprimió mi extra book de $5 de esta semana, pero del rain check que había dado no me dieron mis $10, nomás me dieron $5 porque me dijo la muchacha que me imprimió los $5, entonces no me podía dar los $10, así que nomás me dio $5. Entonces mi compra me quedó así, miren, un total de 31.47 de tres paquetes. Se me aplicó el cupón de $4, el cupón de 3 en 10, así que al final mi compra bajó a 24.47. Se me imprimió $5 $5 del extra book de esta semana y me entregaron $5 del rain check que yo presenté. Así que después de del rain check, mi compra me quedó por $14.47. Esos $14.47 dividido entre tres paquetes de servilleta me queda a $4.82 cada uno. Que como quiera no se me hace mal el precio, porque son estos paquetes grandes de ¿cómo se llama? De 12 rollos, miren, son de estas grandototas. Entonces yo creo que no está mal el precio. Entonces pues ya ni modo, no me funcionó como yo quería que me saliera la oferta. Pero como quiera, pues no estuvo mal. Como quiera, pues yo tenía bastante extra book, así que yo lo usé para esta oferta. Entonces yo les voy a mostrar mi recibo para que vean cómo es que me quedó esta oferta. Miren, aquí están, mire, está 10.49 cada uno. Ahí están los cupones que se me aplicaron. Ahí está el de 4 en 12 y el de 3 en 12. Aquí lo que hice fue rolar extra book, rolé $23 en extra book más 5 centavos. De mi bolsa nomás pagué $1.47. Pero me regresaron los $5 de esta semana. Me regresaron los $5 que está imprimiendo de esta semana. Y aparte me dieron también los otros $5 que me imprimieron del rain check. Nomás me dieron $5. Así que aquí están mis $10 por esta compra. Me hubiera quedado mucho mejor si es que me hubieran dado los $10. Pero como no me lo dieron, así que cada paquete me quedó por $4.82. Que no está mal el precio. Como les digo, son de los paquetes que traen 12 rollos, así que como quiera, pues se me hizo bien. Pero esta fue la compra que yo fui a realizar en la farmacia de CVS, amigas. Espero les guste mi video y si es así, regálenme un like, compartan para que alguien más pueda aprovechar estas ofertas. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenme un comentario en el video y yo con mucho gusto les voy a responder. Bueno, amigas, que tengan bonita tarde. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.